Comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bueno, ¿me escuchan? Perfecto. Ahí disculpen, un pequeño problemita aquí con el audio. Pues vamos a dar inicio a esta plática que pues esperemos sea muy interesante para todos ustedes. Me presento, mi nombre es José Longoria. Estoy encargado como PM en la parte de Hivision Alarmas. Igual nos acompaña aquí también mi compañero José Sosa, también encargado como PM de la marca de Hivision. Puntos interesantes aquí, pues vamos a ver algunos equipos que básicamente son muy, muy, muy recientes. Espero que pues sea de su agrado toda la información que vamos a estar visualizando y pues nos ponemos a sus órdenes cualquier cosa, ¿no? Alguna idea, proyecto, o si quieren empezar a incursionar en este tipo de productos, pues estamos aquí disponibles para ustedes. No sé, José, si quieras agregar algo a antes de empezar la presentación. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a todos. Un gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Esperemos que sea de mucho provecho esta presentación. De igual manera, les recordamos, ahí tenemos una pequeña actividad al final del webinar para que estén ahí muy al pendiente, para que puedan pues participar en esta actividad. Es un cuestionario y un Kahoot. Más adelante estaremos ahí mencionando cómo va a ser esta dinámica. Pero para que se queden hasta el final, ¿verdad? Y nos acompañen. Pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por su asistencia. Y cualquier duda, pues estamos aquí al pendiente. Vamos a estar revisando sus preguntas. De igual manera, pues se va a estar dando la presentación. Y ya conforme vaya avanzando, veamos que algunas preguntas se van repitiendo, pues las estaremos mencionando aquí en el webinar. Excelente, José. Muy bien. Pues vamos a dar inicio. Igual, pues cualquier preguntita que vaya surgiendo, si pueden hacernos ahí el comentario. Aquí esperemos pues contestar todas las preguntas posibles. Si no, pues ya sabemos que directamente aquí en el departamento de ingeniería o igual con un pequeño correo, ¿verdad? Pues podemos ir revisando cualquier tema adicional que deseen ver, ¿verdad? Esto pues un poquito ajeno a lo que es la presentación. Ok. Vamos a, denme un segundo para poner a presentar aquí. Ok. Bueno, pues la presentación o el contenido
va a ir enfocado, ¿verdad?, a lo que es la serie de AX Pro y AX Hybrid Pro. Lo desglosamos en estos 6 puntos, que es pues el panel AX Pro con de alarmas, ¿verdad?, con su arquitectura, los accesorios que normalmente manejamos para este tipo de dispositivos, accesorios importantes a destacar. Bueno, lo de reporte de eventos de central se va a tocar muy brevemente. Viene también la parte de panel AX Hybrid Pro, ¿verdad?, que eso es su arquitectura, y pues los accesorios más destacados, ¿no?, de la misma serie. Bueno, pues aquí el panel AX Pro básicamente pues tiene un concepto ya un poco diferente, ¿verdad? De ahí para las personas que ya están manejando algún sistema de alarma, pues sabemos que poco a poco la tecnología va dando un brinco, ¿no? Entonces ya ahorita la parte de manejar pues tarjetas o en su defecto gabinetes también muy muy robustos, pues ahorita ya se está enfrascando un poquito más en manejar los conocidos hubs, ¿no? Que en este caso pues es un equipo más pequeño con tecnologías pues adicionales, ¿verdad? A lo que nos ofrecía normalmente una alarma convencional, ¿no? En aquellos tiempos pues era manejar comunicación por línea telefónica, ¿verdad? Cablear todo directamente a la tarjeta, a veces manejar algún receptor para accesorios inalámbricos. Bueno, pues aquí AX Pro la ventaja que tenemos en ese sentido es que es un sistema totalmente inalámbrico. Únicamente el hub pues debe de ir conectado ya sea a la corriente, al toma corriente del lugar, y en su defecto pues maneja varias tecnologías de comunicación. Ahorita ya básicamente la parte de línea telefónica pues ha quedado fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos dos versiones de la versión 40, de 48 zonas, que es el DSPWA 48EW, y tenemos el que tiene también terminación MW, que pues básicamente la diferencia es que el DE es únicamente Ethernet, va enfocado por medio de Wi-Fi o una conexión por cable, ¿verdad? Directamente al módem. Y el versión M, aparte de traer estas dos tecnologías de Wi-Fi y cable de red, pues también se le puede agregar un SIM, ¿verdad? Para hacerlo móvil. Es básicamente, pues, esa letra hace esa diferencia, ¿verdad? De conexión móvil, que por medio del SIM, pues, podemos tener una conexión directamente a Internet. Ahora, para sistemas o situaciones que se requiere, pues, más dispositivos, también contamos con el panel DSPW96 MW, que en este caso tiene bondades muy similares al del 48, pero pues con la diferencia, perdón, con la de 48M y la ventaja que podemos tener hasta 96 zonas. ¿Ok? Ahí voy a ir haciendo algunas menciones de diferencias, ¿verdad? Para que ustedes se puedan dar una idea. Básicamente, pues los paneles son casi, casi igualitos, ¿verdad? A diferencia, como les mencionaba, de la parte de los slots del SIM. Pero bueno, vámonos por partes. Primeramente, vámonos por la vista frontal, que es lo que normalmente nosotros vamos a visualizar, ¿verdad? Una vez que esté instalado, que es el indicador de estado del sistema. En esa pequeña barra que vemos en la parte superior, vamos a poder observar cuando el sistema esté armado, cuando el sistema tiene alguna falla, que únicamente pues es indicador, ¿verdad? Ya por medio de la aplicación, pues vamos a poder ver directamente pues el fallo que tenga el sistema. Viene también la parte de conexión a la nube, que básicamente es un pequeño LED con una nubecita donde nos va a indicar la conexión. Y por último, pues va a venir el LED principal de encendido. Ok, eso es lo que veríamos directamente en la vista frontal. En la vista trasera, una vez que quitamos la tapa, podemos ver el switch de encendido. Podemos ver la interfaz LAN, el RJ45, donde podremos poner nuestro cable de red. Tenemos también el de fuente de alimentación, muy importante en esta versión de AX Pro. Todos cuentan con su cable de alimentación y ese pues va directamente al toma corriente. ¿Okay? Manejamos también lo que es un tamper switch, por si alguien llega a hacer algún sabotaje del sistema. Pues bueno, ese switch se va a abrir y va a generar pues una activación. Contamos también con un botón de reset, como cualquier equipo de Hikvision, ¿verdad? Para los que han manejado cámaras, por ejemplo, cámaras IP, normalmente pues se maneja un botón de reset para poder restablecer a valores de fábrica el sistema. Aparte, ese botón de reset cuenta con algunas funcionalidades adicionales, como entrar en modo de punto de acceso web y en su defecto también para desvincular, hay un proceso para desvincular de la aplicación.
Ese botón pues es muy, muy importante, ¿no? A la hora de dar algún servicio. Como les comento, ¿verdad? Puede ser un reset del sistema, puede ser que ya sea un equipo que esté instalado y a lo mejor el cliente perdió las credenciales, bueno, o que quieran conectarlo a una red Wi-Fi nueva. Bueno, pues ese botón nos va a ayudar mucho para poder lograr esos cometidos. Contamos también con unas conexiones de RC232, que en este caso no, esas conexiones, pues ustedes como instaladores o usuarios finales, pues realmente no tiene mucha, mucha función. Estas nos sirven, por ejemplo, para poder nosotros visualizar la información general del sistema, que en este caso ya estamos hablando de un acceso al fabricante, ¿no? Que ya nos permite, pues, ver básicamente toda la programación del equipo, ¿verdad? Y en caso dado que tengamos algún problemita, algún detalle, que a lo mejor se lleve algún equipo al laboratorio, pues nosotros poder visualizar la falla directamente por medio de ese conector. Les digo, esto básicamente pues es soporte, ¿verdad? Y por último, pues los dos slots de microSIM, que en este caso pues van muy enfocados a los equipos con terminación M, ¿no? Que pues van a traer estos dos slots. El terminación E pues no lo va a traer, ¿verdad? Lo van a ver ahí sellado. No hay manera de hacer un cambio al equipo, ¿verdad? Es muy importante que a la hora de que vayan a cotizar, pues dejar muy en claro esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque en dado caso que nuestro cliente a lo mejor cambiara de opinión, pues bueno, aquí el detalle es que se tiene que cambiar todo el hub, ¿verdad? No hay una manera de agregarle algún modulito para tener la comunicación GSM. Entonces, para que tengan ahí un poco de cuidado. Para la parte general del sistema, y ahorita pues nos estamos enfocando mucho en el D48. Tenemos aquí algunas virtudes que nos va a dar el equipo. Igual ahorita les voy a englobar todo lo que puede lograr el sistema, ¿no? Bueno, pues nos vamos a ir primero por mensajes de voz. Ahorita ya estamos muy, muy acostumbrados a tener cierta interacción, ¿no? Con nuestros equipos, ¿verdad? Ya sea, no sé, ahorita está muy, muy, muy padre la parte de casa inteligente, ¿verdad? El concepto de casa inteligente. Les digo, el sistema pues es intuitivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que pues el equipo cuenta con un bus que nos va a empezar a dar ahí mensajes del estatus del sistema, si hay alguna alarma, si alguna zona está abierta, el famoso Shine, ¿verdad? Bueno, pues todo nos va a indicar directamente una bocina que ya trae el equipo con mensajes preconfigurados. Esa parte, pues no nos lo ofrecía otro sistema, ¿verdad? Normalmente, ¿qué hacíamos? Teníamos que ir directamente al teclado, ver el estatus y de ahí, pues ya tomar decisiones o acciones en el equipo. Aquí, pues ya todo básicamente va a ser que el dispositivo te lo indique o en su defecto, desde la misma aplicación con herramientas muy, muy, muy sencillas. ¿Ok? Contamos también hasta con 48 periféricos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a permitir agregar 48 zonas, ya sea sensores o relevadores. Igual ahorita lo vamos a englobar para que lo puedan visualizar. Soporta dos repetidores, muy importante en esta parte, los de 48 zonas soportan esos dos repetidores, el de 96 nos soporta hasta 4. ¿Por qué esa capacidad? Porque sabemos que va a haber más zonas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor nuestras distancias van a ser mayores. Entonces, los repetidores, acuérdense que es un gran apoyo a la hora de tener algún percance, ¿verdad? Con la frecuencia, ¿no? Que tengamos obstáculos y la frecuencia se vaya disminuyendo, pues bueno, los repetidores nos van a ayudar para dicho cometido. Soporta PIRCAMS, que en este caso es uno de los accesorios que vamos a profundizar un poquito más. Ahorita se los explico. Básicamente es un PIR con cámara. Nos permite la integración con dos cámaras IP. En este caso, el de 96 nos va a permitir hasta 96, son, noven, perdón, el de 96 nos va a soportar hasta 4 cámaras. Y pues esta integración está muy interesante porque vamos a poder vincular accesorios a dichas cámaras para que nos mande una pequeña evidencia a la hora de la activación. Por ejemplo, no sé si me ocurre que abrimos alguna puerta, la cámara toma un pequeño video de 7 segundos, ¿verdad? 5 antes, 2 después de la alerta. Y con eso ya tenemos una pequeña evidencia en nuestra aplicación. Muy importante con los sistemas AX Pro, maneja dos chips, o en este caso son dos antenas RF,
de larga distancia de comunicación. Ahorita vamos a profundizar un poquito más sobre esas dos antenas que tiene el sistema. Pues muy interesante que el sistema es plug and play. Básicamente conectamos y todo lo hacemos desde nuestra aplicación. Y aquí ya nos olvidamos de nuestros teclados programadores, ¿no? Con otras líneas, pues directamente teníamos que aprendernos un menú bastante amplio, ¿verdad? Según el panel. Y pues a veces es complicado, ¿no? Acordarse de todas las funciones que tiene el equipo. Aquí pues es más simple, ¿no? Toda la aplicación te lo va a ir indicando. Y pues eso es un punto muy, muy interesante a la hora de instalar porque va a ser un poquito más rápido. Nuestra herramienta ya básicamente es nuestro celular que pues ahorita sabemos ya todo mundo cuenta con dicha herramienta, ¿no? Muy importante, en los que acepta SIM, pues nos va a permitir también mensajes de texto o llamada. En este caso ya son mensajes pregrabados en el sistema. Y el SIM pues tiene que contar con voz y datos. Muy importante, o bueno, aquí lo recalco un poco. En Cisco únicamente manejamos SIMs que son para datos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo un SIM de este tipo, no va a permitir el mensaje ni la llamada. Está exclusivamente para tener conectividad a internet. Batería de litio, muy importante. Todos los equipos AX Pro cuentan con su batería de litio. En este caso hay que desarmar la carcasa e internamente se encuentra esa batería. Esa batería es reemplazable, como cualquier otra batería tiene degradación, ¿verdad? Va a durar un determinado tiempo, los ciclos de vida que tenga la batería. Y después se hace el reemplazo. Ese producto también lo tenemos nosotros también en stock, en caso dado que llegaran a necesitar ese reemplazo. Por último, pues les mencionaba los dos slots de la tarjeta SIM y la comunicación múltiple, que básicamente es LAN, Wi-Fi, GPRS, que ahorita pues ya básicamente GPRS ya está desapareciendo. Estamos hablando de que está ubicado en el 2G. Ahorita ya nomás Telcel cuenta con esa cobertura, que pues próximamente pues va a ir desapareciendo, ¿verdad? ¿Cuándo? Pues no tenemos el dato, ¿verdad? Eso ya depende del proveedor. Pero en algún momento pues va a quedar fuera, ¿no? Entonces ahorita enfocaríamos todo a lo que es 3G, 4G, que es lo que nos está manejando ahorita dichas compañías. Ok, aquí les voy a poner un pequeño video, que estos videos pues básicamente están muy interesantes. ¿Por qué? Porque aquí pues podemos ver cómo es básicamente la parte de AX Pro, ¿no? Sus grandes virtudes. Y pues son videos que les van a ayudar mucho a la hora de ir con algún cliente, ¿no? Si no está muy convencido, pues ellos pueden ver estos videos para que vean más o menos cómo sería el ambiente, ¿no? En un lugar, en algún escenario real, ¿no? Déjenme lo regresamos. Vamos a ver si se escucha. Si no, pues ahorita les platico. Instrucción y video renovado. Brindando videovigilancia para una vida. De molestias. Una disculpa. Con múltiples rutas de comunicación integradas y protocolos con incorporación de terceros, es la solución ideal para hogar, comercios y oficinas. La nueva tecnología especialmente creada de DryX permite una transmisión inalámbrica de largo alcance, poderosa y súper veloz, con protocolos de radio seguros y altamente encriptados, evitando cualquier intento de violar o bloquear la señal. Manteniéndote seguro, conectado y con el control en todo momento. Al contar con actualizaciones en línea sin desconectar el equipo, el AX Pro te brinda el mejor servicio al permitir a tu instalador que actualice, de mantenimiento y hasta agregue nuevos dispositivos de manera remota. Es tu sistema y es a tu manera. Con Hike Connect tú tienes el control desde cualquier lugar. Monitorea tu sistema, arma, desarma. Controla la automatización, revisa el estatus del sensor y detecta cualquier actividad del sistema. Es compatible con vigilancia profesional para protección 24/7. Y su tecnología revolucionaria de video verificación te muestra exactamente lo que sucede para tomar las medidas apropiadas.
El detector de cámara PIR respeta tu privacidad, ya que se activa únicamente cuando el sistema está armado, emitiendo una serie de fotos instantáneas ante cualquier activación para mostrarte exactamente lo que sucede al momento en que ocurre. El uso de CAM-X, un protocolo inalámbrico independiente para detectores de cámara PIR inalámbricas, junto con el Tri-X, permite la transmisión simultánea y súper rápida de video y mensajes de alarma sin ninguna interferencia en los canales. Con un buffer de video para transmisión de hasta 4 cámaras, el AX Pro proporciona opciones sin precedentes usando toda la gama de cámaras Hikvision y el detector de cámaras PIR inalámbrico para interiores, grabando actividad y enviándola a tu sistema y a una central de monitoreo de alarmas si así lo deseas. AX Pro puede instalarse en casas, tiendas y otros entornos comerciales. El uso de repetidores permite al sistema ser flexible y capaz de cubrir grandes extensiones. El manejo multisitio es ya una realidad. Ya sea en un entorno residencial o comercial, cada sistema puede ser añadido al Hi Connect, viendo y controlando todos tus sistemas desde un solo lugar. Seguridad, video y automatización, todo en un solo sistema ultramoderno. Brindando la seguridad del futuro, hoy. Intrusión y video renovado. Excelente, pues ahí básicamente fue un resumen de lo antes explicado. Punto interesante a mencionar antes de entrar aquí un poquito más a fondo a lo que son los accesorios o básicamente los alcances del sistema, es que maneja dos frecuencias, ¿no? Una para CAMEX, como bien lo escucharon ahorita en el video, y otro el TRIEX, que en este caso sería para los accesorios comunes, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos permite eso? Que no choquen nuestras frecuencias, que sea más rápida la velocidad a la hora de enviar la información. Y como los PIR no van conectados directamente al modem, ya sea por Wi-Fi o por cable de red, pues bueno, la información se tiene que enviar de alguna forma, ¿verdad? Entonces, por medio de esta antena. Muy importante, las cámaras de los PIRCAM, pues no es una cámara de video que vamos a ver en vivo, ¿verdad? Es únicamente cuando se activa la zona. Quiere decir, se activa el PIR, el mismo equipo toma una ráfaga de varias imágenes, aquí eso es configurable, y nos lo va a englobar todo en un pequeño GIF. Pero bueno, ahorita vamos a entrar un poquito más a fondo en ese aspecto. Muy importante, lo que son las entradas y salidas, pues vienen compartidas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a poner, por ejemplo, módulos de relay, pues va a ocupar una zona cada módulito de relay. ¿Ok? Contamos con un máximo de 48. Esto es totalmente ajeno a lo que viene abajo. Por ejemplo, lo que son las sirenas, nos permite hasta 4 sirenas. En este caso serían 2 interiores, 2 exteriores. No podemos poner las 4 de un solo modelo. Los repetidores nos permite hasta 2, como les mencionaba, pues un máximo de 4 en el otro modelo. Teclados y lectores, aquí no hay ningún problema. Pueden ser 8 directamente lectoras o teclados. Y por último, también, bueno, tenemos también lo que son los llaveros, que nos permite hasta 16 llaveros. La parte de tags por medio de la lectora, pues nos va a permitir hasta 8. Muy importante, como cualquier otra alarma, contamos con 2 usuarios principales. El usuario administrador, que es el que normalmente se va a quedar el dueño o la persona del lugar. Y tenemos el instalador, que básicamente es para nosotros. El instalador pues les va a permitir tener ciertos privilegios para poder programar los accesorios. El administrador únicamente se va a encargar de los 14 usuarios que soportaría el sistema. En este caso, si van a tener permisos de armado, si van a tener permisos de notificaciones, si van a ser momentáneos esos usuarios, también se puede hacer una configuración para que sean de un solo uso. Entonces, esta parte, pues básicamente la manejaría el usuario principal, ¿no? El administrador. Lo de las 2 cámaras que les mencionaba, IP que soporta el equipo. Y muy importante, el equipo se puede dividir en 8 áreas. ¿Qué quiere decir esto? Muchos lo conocen como particiones, que vamos a poder tener hasta 8 particiones y distribuir nuestras 48 zonas en esas 8 áreas. Otro punto interesante, que tiene un chip principal,
o una memoria, ¿verdad?, que nos va a permitir ver hasta 5,000 registros. ¿Qué quiere decir? Que 5,000 eventos, ya sea de apertura y cierre, ya sea de alarma, ya sea también de... Ah, porque hay una función muy interesante con la lectora. Puede ser una opción de rondinero. Todo eso nos lo va a registrar en el sistema de alarma y lo vamos a poder bajar en un archivo al momento de conectarnos localmente a nuestro sistema. La aplicación, pues únicamente nos daría 5 días, ¿no?, de registro. Entonces, para que también lo contemplen a la hora de necesitar algún evento que a lo mejor no alcanzaron a visualizar en 5 días, pues bueno, hay que entrar a ese log de eventos y revisar los eventos que hayan sucedido. Y en la parte de arriba, pues vemos así las virtudes más generales ya mencionadas: doble SIM, mensajes de texto, soporta la aplicación, llamada de voz, soporta High Connect, que en este caso es una conexión P2P, no hay necesidad de abrir puertos, fácil configuración, lo que les mencionaba el plug and play, batería de larga duración. Esta batería puede durar hasta 12 horas sin la necesidad de luz. Ya después de ese lapso, pues el equipo se apagaría, entonces, pero pues tenemos un muy buen tiempo, ¿verdad?, en caso dado que pasara algún incidente. Y por último, pues el aviso de voz que ya les había mencionado. Los dispositivos, pues tenemos una gran gama de productos. Aquí la ventaja que nosotros visualizamos, ¿verdad?, a diferencia de algunos competidores, que tenemos algunos accesorios que no son muy comunes de ver en algunas alarmas. Nos vamos a ir por partes. Ya vimos que tenemos 3 paneles de alarma, ¿verdad? 2 de 48, 2 de 96, un, perdón, 1 de 96. Tenemos para interior, tenemos tanto PIR convencional, PIR de cortina, tenemos el de 360, ¿verdad? Tenemos 3 dispositivos para exterior, que en este caso uno que es muy común, que va a 1 metro con 20 centímetros, por ejemplo. Tenemos uno de alta, de bastante altura, que nos permite hasta 3 metros. Por ejemplo, el modelo DSP-DP18HMWB. Y por último, tenemos un dispositivo tipo cortina, que básicamente es para proteger fachadas, ¿verdad?, que están muy estéticas. Y a lo mejor no queremos un sensor que tenga una gran apertura en grados, ¿no?, en este caso. En videoverificación tenemos tanto de interior como de exterior. Tenemos ruptura de cristal con PIR, que en este caso es muy interesante ver esa parte ahí con High Vision, donde podemos mezclar algunas tecnologías. Por ejemplo, este de ruptura, el PIR con ruptura de cristal, pues lo podemos poner en una sala, por ejemplo, y aparte va a estar protegiendo a lo mejor una puerta corrediza de vidrio. Entonces, esa parte también, pues ya no hay necesidad de poner un accesorio adicional. Contamos también con contactos magnéticos, desde un dispositivo slim hasta equipos para exterior. Muy interesante también es que hay algunos modelos que nos soportan también la parte de impacto. Por ejemplo, aparte de ser magnético, soporta impacto, que quiere decir que si golpean la superficie donde se encuentra el dispositivo va a generar una activación, y ese mismo cuenta con una función de inclinación, que en este caso esa función de inclinación es un pequeño acelerómetro, vaya, ¿verdad?, que tiene el dispositivo, que a la hora de que haya algún movimiento brusco en la superficie donde se encuentra el dispositivo, va a generar una alerta. Contamos con el repetidor, que en este caso pues ya es un equipo que va muy de la mano con este sistema. Contamos también con 2 teclados, ya sea un teclado sencillo o uno con pantalla LCD. Estos teclados pues únicamente son estaciones de armado y desarmado. Muy importante, la parte de fallos únicamente nos lo manejaría con un pequeño indicador, muy similar a lo que hace el panel. Les digo, sí, la virtud principal sería directamente desde la aplicación. Tenemos la lectora de tag. Tenemos nuestro llavero, que es muy importante, y yo les recomiendo lo siguiente: estos 3 equipos periféricos de control, les recomiendo tener al menos uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, el más económico va a ser el llavero. Yo les recomiendo esto, ¿por qué? Porque en dado caso de que tengamos alguna pérdida de energía y se nos apague el módem, por ejemplo, o que no tengamos cobertura GSM o algún detalle, ¿verdad?, que lleguemos a tener ahí, pues lo ideal es poder manipularlo también de manera local. Entonces, si no hay una conexión, lo ideal es manejar algún accesorio de los antes mencionados. Contamos también con botones de pánico,
ya sea de doble acción o de acción simple, ya sea botón fijo o un botón portátil. Y para el botón portátil tenemos un accesorio adicional que vendría siendo la pequeña correa como si fuera un reloj para llevar nuestro botón a cualquier lado. Contamos también con sirenas interior o exterior. Todas las sirenas pues cuentan con 110 decibeles de sonido. Entonces, pues es un sonido considerable. Les digo, eso ya es por normativa. A veces nos preguntan, oye, ¿sabes qué? Requiero una sirena con mayor potencia. Bueno, pues aquí por normativas en alarmas, pues el máximo que se puede llegar a manejar son 120 decibeles. Los dos detectores de ruptura de cristal, que es el convencional, y el PIR que mencionamos anteriormente. Y ahora vamos a entrar a los accesorios, yo pienso que más interesantes que tiene la línea. Por ejemplo, los detectores de ambiente, el de temperatura, humedad y fuga de agua. Bueno, pues modelo por partes. El de temperatura, aparte de ser un equipo muy estético y traer un display donde nos va a marcar toda esa información, pues podemos configurarle un rango, ¿verdad? Ya sea hacia abajo o hacia arriba, y si pasa ese rango de temperatura va a generar una alerta. Normalmente en otras alarmas lo que teníamos que hacer es agregar algún equipo que fuera diseñado para dicho cometido, que eran totalmente ajeno a esa marca. Pues bueno, aquí la ventaja es que ya no necesitamos integrarlo, ya es directamente con el panel AX Pro y podemos tener ese monitoreo. Por ejemplo, para los sites se han movido bastante bien y pues ha dado buenos resultados. Tenemos el de fuga de agua o inundación, es como normalmente lo manejamos, ya sea para, no sé, ¿verdad?, alguna cocineta abajo de una tarja, ¿verdad?, donde hay a lo mejor alguna fuga, lavanderías, o en su defecto cuenta con un aditamento adicional que les va a permitir ponerlo en algún contenedor y al momento en que llega a ese punto nos va a generar también una alerta. Esto está muy interesante porque lo podemos mezclar con los productos de automatización. Por ejemplo, me voy a brincar un poquito los detectores nuevos de humo, temperatura y CO. Pero bueno, los de automatización nos va a permitir activar ya sea un relevador o un interruptor. Y dichos equipos pues van a poder controlar algún equipo ajeno. Se me ocurre a mí a lo mejor una electroválvula que está haciendo un llenado de ese contenedor y a la hora que llega a la terminal, genere la alerta y en su defecto active por medio del relevador inalámbrico esa electroválvula. ¿Okay? Tenemos también detectores, como antes mencionaba, el de humo, temperatura y detector CO, ¿verdad? Para ciertos ambientes, ¿verdad? No muy comunes, ¿verdad? Casi no se considera en la parte de alarmas, pero pues la ventaja es que ya son parte del mismo sistema. Entonces, estos sensores son nuevos. Y ahorita también pues los vamos a presentar en vivo, ¿verdad? Para que los puedan visualizar junto con los accesorios que básicamente nos van a ayudar a poder generar un testing, ¿no?, de los mismos dispositivos. Por último, contamos con un montaje que es universal para cualquier PIR interior y tenemos el expansor de 16 zonas cableadas, que quiere decir que vamos a poder hacer un reemplazo o un cambio, ¿verdad? En caso dado de que ya cuente con algunos accesorios alámbricos, ¿verdad?, que normalmente pueden ser de cualquier marca, ahí sí es universal, pues vamos a poderlos conectar directamente a este módulo de 16 zonas y mandarlos de manera inalámbrica a la X Pro. Este también pues ha sido muy bien recibido, ya que pues es un producto no muy común. Ok, entrando a lo que son los dispositivos principales, ¿verdad?, de la línea, acuérdense que pues Hayvision se caracteriza, vaya, ¿verdad?, por la parte de videovigilancia. Pues bueno, aquí la ventaja que tenemos con las nuevas tecnologías es que podemos tener una visualización de nuestras alertas, a diferencia de sistemas anteriores que pues teníamos que instalar un sistema de videovigilancia, nuestra alarma aparte y pues todos trabajaban en diferentes plataformas. Aquí todo trabajaría en conjunto. El PIR con cámara pues puede llegar a tener un alcance de 800 metros. Por medio de la frecuencia CAMEX. Duración de la batería pueden ser hasta 6 años. Admite capturas, son de baja resolución, pero la ventaja es que al visualizarlas por medio del celular, pues ya podríamos decir que es una imagen
bueno, buena, podríamos decirlo así, ¿verdad? No requerimos pues tener más mayor resolución, ¿verdad? Se va a ver de manera correcta. Lo que les mencionaba, hasta 20 imágenes, que todo esto va a ir englobado en un GIF y nos da una duración aproximadamente de 5 segundos, ese pequeño lapso de video, ¿no? Al momento de juntar todas estas imágenes. Inmunidad a mascotas hasta 30 kilogramos, sellado óptico para evitar deformaciones, imágenes a color y un rango de detección de 12 metros con 85.9 grados. Casi nos acercamos a los 90, pero bueno, queda dentro de los estándares, ¿no? Entonces, aquí les voy a presentar un video también para que puedan más o menos visualizar cómo se comporta este tipo de accesorio. PIR camera detector. 1. Enrolled. Alarm. Alarm. Punto interesante ahí, y cabe recalcar, y me ha tocado, ¿verdad?, vivirlo. Cuando llegamos a instalar sistemas de biovigilancia, al momento de tener una aplicación, a veces hay cierta desconfianza, ¿no?, por parte de los usuarios finales. Entonces, como bien les mencionaba, el sensor únicamente va a ser por alerta, no es algo que podamos estar visualizando constantemente. Más que nada porque pues el PIR va a ir a interior, ¿no? Entonces ahí es donde pues a veces entra esa desconfianza por parte del usuario final. Les digo, ventajas, que esto pues únicamente lo va a poder ver el usuario final y únicamente pues cuando se genere pues una alerta. Ok, en la parte de sensor de movimiento exterior pues es muy similar el funcionamiento, ¿verdad? Los mismos alcances, la duración de la batería, las mismas resoluciones, mismas imágenes. Aquí cambia un poquito la inmunidad a mascotas, ya que como es un equipo exterior, pues debe de soportar un poquito más en cuestión del peso y volúmenes de la mascota. Grado de protección IP65, soporta perfectamente el agua, ¿verdad? La lluvia, sol. Claro, ¿verdad? Hay lugares muy extremos, hay que tener esas precauciones. Imágenes a color. Y el rango de detección, pues aquí está muy interesante porque son hasta 15 metros de profundidad, 90 grados de ajustables. ¿Qué quiere decir? Que va a poder girar en un rango de 180. Vamos, si quieren, a visualizar el siguiente video para que sepan cómo sería esta parte. Thank you.
Pues ahí podemos ver básicamente dónde podemos aplicar este tipo de dispositivo. Ah, muy importante que no lo mencioné, es el anti-mask. Este pues básicamente si tapamos la mica del dispositivo también nos generaría una activación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, estamos hablando de un sabotaje, ¿no? En el sistema. Ok, métodos de verificación a añadir, pues bueno, pueden ser cámaras Hikvision. Esto es para la video verificación. En este caso de tener algún equipo ya existente de video, podemos trabajar, que lo ideal pues es trabajarlo todo con Hikvision, pero bueno, también acepta lo que es el protocolo ONBIF. Diferencias de que sea de otra marca es, básicamente, pues no va a trabajar en el mismo ecosistema donde trabajaría la X-Pro. Pero bueno, esa pequeña evidencia, pues nos la generaría de igual manera. Unas pequeñas notas aquí abajo. 4 cámaras IP en el panel híbrido, que ahorita vamos a entrar un poquito también a fondo del sistema híbrido. 2 cámaras en X-Pro. Acuérdense, 4 cámaras con el sistema de 96. Y se pueden conectar pues directamente hacia el sistema. O sea, es una pequeña configuración. Esto aplicaría en cámaras IP. Lo antes mencionado, 7 segundos de ya sea al correo o a la app. Tiene una configuración ahí también para enviar al correo electrónico. Y nos daría 5 segundos antes y 2 después de la activación. O viceversa, ¿verdad? También se puede configurar esa parte. Voy a hacer una pequeña mención aquí con la parte de AQZen. Les digo, a lo mejor no es nuestro fuerte aquí en la parte de alarmas, pero bueno, aquí la ventaja con la tecnología AQZen, que pues cuenta con sistemas más inteligentes, ¿verdad? Tiene una tecnología especial, funciona igual en los rangos de 7 segundos de video, pero la ventaja con AQZen es que las cámaras pues pasan a ser parte como si fueran un sensor más, a diferencia de una cámara convencional. Esto es una gran ventaja, ¿no? Porque pues, las cámaras de AQZen tienen cierta detección. Es como si fueras básicamente un infrarrojo. Entonces, nosotros podemos hacer ciertas configuraciones para, en caso dado, ¿verdad? De que nosotros queremos cuidar algún punto en particular y no hay manera de poner algún sensor, la cámara AQZen va a hacer las dos funciones, ¿no? Va a estar grabando y, en su defecto, si pasa alguien por esos rangos programados de la misma cámara, pues va a generar una alerta, ¿verdad? Tal cual como si fuera una alarma. Y muy importante, toma posición como si fuera algún sensor o accesorio del equipo. Bueno, cerrando un poco con la parte de X-Pro, vámonos al panel híbrido, donde a lo mejor hemos estado un poquito más en contexto, ¿no? Porque pues el panel híbrido es como cualquier otro sistema híbrido del mercado, pero pues con algunas otras bondades. Ahorita el producto que estamos comercializando es un producto de 64 zonas como máximo. Físicamente, únicamente soporta 8 zonas directas a la tarjeta principal. Pueden ser con o sin resistencia, eso es configurable. Soporta 62 usuarios. Puede ser expandible otras 56 más, en este caso para darnos el total de 64. Soporta expansores de 32 zonas inalámbricas, que en este caso el equipo soportaría 2 receptores por si ustedes quisieran manejar puras zonas inalámbricas. Soporta expansores de 8 zonas cableadas, en este caso cada 8 pues vamos metiendo algún módulo. Soporta una sirena cableada directamente al sistema
y hasta 16 sirenas inalámbricas agregando expansores o receptores. En este caso, volvemos al mismo esquema, ¿no? Por cada receptor soportaría 8 sirenas. En este caso, dividiríamos esas 8 sirenas a 4 interiores, 4 exteriores. Y si metemos los dos dispositivos, pues serían 8 interiores, 8 exteriores. Soporta hasta 64 controles remotos, siempre y cuando utilicemos un receptor o el mismo teclado de la línea. Notificaciones por medio de HiConnect, mensajes de texto. Esto siempre y cuando agreguemos nuestro accesorio, ¿verdad? Nuestro comunicador GSM. Por defecto, el panel ya cuenta con un conector RJ45 y con conexión Wi-Fi. 8 particiones independientes una de otra. Soporta módulos de relay, ya sea los relays inalámbricos de AX Pro, siempre y cuando tengamos los receptores. O en su defecto, contamos con 2 modulitos que básicamente es uno de relevadores de baja potencia y otros de alta potencia, por si necesitamos hacer una pequeña domótica o automatización de algunos equipos a 120 y pueden ser hasta 220, ¿verdad? Entonces, esa también es una gran ventaja. Soporta también agregar las 4 cámaras como el otro sistema, igual los 7 segundos como máximo, y soporta hasta 9 teclados. Esta sería la vista general del sistema. Si se fijan, pues es la vieja escuela, ¿no? Tener una tarjeta con nuestras conexiones, el bus de datos, soporta batería de respaldo. Aquí les recomiendo que sea la PL712 para tener una mayor duración. Tiene un pequeño switch para entrar en modo punto de acceso web cuando queramos hacer alguna configuración por Wi-Fi. Y nuestro conector RJ45. Y a grandes rasgos, pues esto lo englobamos de esta forma. Nuestras 8 zonas, expandible 56, un total de 64 zonas. Comunicación múltiple, LAN, Wi-Fi, GPRS, 3G, siempre y cuando agreguemos la tarjetita, ahorita la vamos a visualizar. Integración de 4 cámaras IP, mensajes y llamadas, siempre y cuando tengamos nuestro módulo GSM. La batería, pues no viene incluida, aquí sí es una batería común que comercializamos, por ejemplo, aquí en Cisco. 64 llaveros, 64 tags, 8 teclados como máximo para conectar directamente al sistema. Este maneja un propio, bueno, tiene un propio PIRCAM, que en este caso los PIRCAM inalámbricos no entran en esta funcionalidad. Aquí tendrían que ser cableados. Y aquí la ventaja de los PIR con cámara es que tenemos una mayor resolución. Aquí ya estamos hablando de megapíxeles, entonces ese también es un producto considerable, ¿no? A la hora de poder instalar algún sistema. Una sirena cableada, por ejemplo, ahorita también les voy a mostrar un producto nuevo. Tenemos nuestra sirena de 30 watts. Ahorita vamos a desglosar un poquito los accesorios. Y como un máximo de 16 sirenas inalámbricas. Protocolos de comunicación, ISAP, IP2P, ISUP, DC09, CSVIP. Estos son protocolos para el monitoreo del sistema. Muy importante, a lo mejor no lo mencioné en el AX Pro, también el AX Pro cuenta con estos protocolos para una comunicación a alguna central de monitoreo. O en su defecto, por ejemplo, tenemos la parte de High Central Professional, que también nos sirve para poder monitorear y trabajar con algunos otros accesorios en un mismo software. Por ejemplo, control de acceso, videovigilancia, intercom. Entonces, esa parte también está muy interesante. Punto interesante ahora también con nuevas actualizaciones es que antes eran 8 áreas, ahora nos permite hasta 32 áreas en el sistema. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poder distribuir nuestras 64 zonas en 32 particiones. Alimentación, igual es un cable que viene incluido, es el mismo cable que utiliza la X Pro y puede ir conectado de 100 a 240 volts de corriente alterna. Usuarios. Tenemos el usuario instalador igual que la X Pro, tenemos el administrador, pero con una ventaja de que contamos con 62 operadores. Quiere decir que este administrador va a poder invitar a 62 personas y poder tener control sobre el sistema. Una tecnología que está manejando este equipo es la tecnología de SpeedX Bus, que básicamente es un bus con bastante potencia que nos va a permitir lograr alcanzar distancias considerables a la hora de poner nuestros módulos
ya sea para zonas inalámbricas, para zonas cableadas, módulos de relevadores y nuestros PIRCAM. Entonces, ahorita igual vamos a ver así brevemente pues, el concepto, cómo lo manejaríamos. El GCM, como les mencionaba, pues es un módulo independiente. Funciona con cualquier micro SIM del mercado. Y aquí, pues, generalizando, ¿verdad? Son los rangos de frecuencia más comunes que se manejan aquí en Latinoamérica. Hay que considerar ahí, por ejemplo, si se alcanza a visualizar el comunicador, pues se puede checar también su ficha técnica en caso dado que ustedes tuvieran algún carrier especial. Pues, bueno, revisar la ficha técnica del equipo para ver si se encuentra dentro de la frecuencia a trabajar con esos SIM card. Y el equipo, pues, es muy fácil, ¿no? Lo embonamos en el equipo, ponemos nuestros 4 tornillos y podemos manejar ya sea GPRS o 4G. Eso, pues, ya sería opcional. En lo que son los accesorios generales del sistema, tenemos todos estos sensores. Estos sensores, la ventaja, ¿verdad? Quitando lo que son los teclados, los expansores y el comunicador, pues, básicamente pueden trabajar en cualquier panel de alarma. Entonces, esa parte también está muy interesante porque ustedes, en caso de requerir algún sensor que a lo mejor una marca no lo maneje, pues bueno, a lo mejor dentro de nuestro repertorio de accesorios podría funcionarles a ustedes en sus sistemas de alarma ajenos a X Hybrid Pro. ¿Ok? Contamos con sensores interior, por ejemplo, el más común que es el de 18 metros, ¿verdad? Que es un PIR convencional. Tenemos el de 360. Y tenemos también el PIR tipo cortina interior. Para exterior tenemos el PIR de 15 metros, que es muy similar al otro, ¿verdad? Al que vimos de X Pro, a excepción de que no, pues no cuenta con una cámara para tomar esa evidencia. Tenemos también nuestro PIR tipo cortina para exterior. Tenemos nuestro propio PIR de videoverificación. Todos estos equipos son cableados. Tenemos los de doble tecnología, en este caso tanto microondas como infrarrojo, detectores de apertura, que son contactos magnéticos convencionales o tipo cortina. Tenemos nuestros módulos expansores inalámbricos, los receptores. Tenemos los de 8 zonas. Nuestro teclado, que nuestro teclado pues, tiene una virtud muy interesante. Es receptor únicamente de llaveros de la serie X Pro. Y en su defecto también cuenta con lectora de TAC. En este caso, al momento de adquirir algún teclado, pues ya nos va a incluir 2 tag para poder hacer un armado o desarmado de manera rápida, ¿no? Al momento nomás de acercar nuestro tag al teclado, pues nos va a armar o desarmar el sistema. Contamos con botón fijo, ¿verdad? O tipo pedal. Esos equipos son muy interesantes porque los hemos visto instalados en casas de empeño, bancos, etcétera. Y su restablecimiento es por medio de llave. Contamos también con sirenas interior y exterior. En este caso, las de interior pues cuentan con un pequeño estrobo, tienen menos decibeles. Y contamos con nuestro producto, podríamos decir ahora en este mes estrella, ¿no? Que es nuestra sirena exterior, IP65. Que en este caso, esa sirena ya no hay necesidad de manejar algún gabinete, ¿verdad? Ya directamente la sirena puede soportar ciertas condiciones de clima. Tenemos nuestro detector de ruptura de cristal, detectores de impacto, ya sea para superficie o para cajeros automáticos. Tenemos 2 sensores, que en este caso estos sensores de humo, pues están ahorita a muy buen precio, ¿verdad? Son dispositivos de 4 hilos. Diferencia uno del otro, bueno, que el que tiene terminación bar, aparte de poderse conectar a algún sistema de alarma, pues también cuenta con un buzzer, ¿verdad? Para indicarnos la alerta. Entonces, en caso dado, también puede trabajar como autónomo, ¿no? Le ponemos una fuente de poder, lo ponemos en la posición o en el lugar donde nosotros necesitamos proteger y el sensor pues, va a generar un sonido, ¿no? Entonces, en este caso, no se usaría un panel de alarma. Claro, ¿verdad? Para una mayor administración, pues lo ideal es un panel, pero bueno, tenemos esa función adicional. De automatización tenemos relevador ya sea de alta o de baja potencia, según el circuito que queramos conectar o controlar. Módulo 3G, ya lo visualizamos ahorita, y el montaje sigue siendo universal para todos nuestros sensores PIR interior que maneja el sistema ya sea X Hybrid Pro o AX Pro.
puntos interesantes aquí en la transmisión, que era lo que les mencionaba ahorita, el Speed X Boost, que nos va a permitir manejar un cascadeo, vaya a ver desde el panel, y podemos tener hasta 900 metros por cada módulo, y los módulos nos soportaría hasta 7 expansores. En este caso, esta parte está muy interesante, ¿por qué? Porque vamos a poder lograr alcanzar hasta 5,400 metros totales. Entonces, para una nave industrial, pues este sistema, claro, ¿verdad? Tomando en cuenta las limitantes de la zona, ¿verdad? Pues no limitantes, ¿verdad? Pero pues es lo que nos daría el sistema. Pues ahí se tendría que considerar ahí arreglos, ¿verdad? Adicionales, pero 5,400 metros, pues es un muy buen alcance. Brevemente, y antes de terminar, y ya para brincar a otros temas, otros puntos, pues estos serían los esquemas más generales, ¿no? A la hora de instalar nuestros productos de AX Pro o AX Hybrid Pro, ya pues en un ambiente un poquito más real. En este caso, por la parte de la presentación es todo. Aquí pues vamos a empezar, vamos a dar inicio aquí con la pequeña demostración. Déjenme nomás, voy a minimizar un poco aquí esto. Voy a entrar rápidamente a mi aplicación para poder visualizar mi celular. Denme un segundito, ¿eh? Permítanme. Aquí les mencionaba que tenemos tres productos nuevos en AX Pro, que pienso que van a estar muy bien. Ya estamos protegiendo pues algo un poquito ajeno a lo que es la intrusión. Ya nos estamos enfocando un poquito también más a la parte de detección de incendio y pues algunos gases también que pudieran llegar a presentar en el lugar. Aquí tengo agregado mis tres dispositivos. Déjenme nomás revisamos cómo aquí vamos a mostrarlos. Denme un segundo. Ok, vamos a ver. Ok. Bueno, aquí nos encontramos. Hola, mucho gusto para los que no me conocían. Como les mencionaba, ¿verdad? En este caso, vamos a estar visualizando tanto nuestra aplicación como nuestros nuevos accesorios, ¿verdad? Se los mencionaba. Aquí tenemos nuestro sensor este es de gas CO. Tenemos el de temperatura fija. Y tenemos también nuestro sensor de humo. Entonces, déjenme nomás saco aquí unos accesorios. Muy importante, ¿verdad? Y si les hago, o les recalco un poco, ¿verdad? Lo ideal es utilizar herramientas adecuadas a la hora de hacer pruebas con nuestros equipos, ¿verdad? Es muy común, vaya, ¿verdad?, de que prendemos algún, no sé, papeles en un bote o abrimos el gas, ¿verdad?, para que pueda identificar el dispositivo, generar una activación como demostración. Mucho cuidado porque pueden generar accidentes. Tenemos las herramientas adecuadas aquí también en Syscom, tenemos nuestro propio tester de humo y nuestro tester de CO, ¿ok? Muy importante también mencionar, aquí traigo la nueva sirena, ahorita está en promoción para aquellos que usen mucho este tipo de sirena, pues bueno, tenemos nuestra sirena de 120, muy importante, tiene un sellado especial para hacerlo IP65, aquí por la parte del cable tampoco va a entrar agua, entonces estamos perfectos, ¿no?, con este tipo de productos. Ahorita les menciono, está en promoción.
aprovechen mucho esa parte, ¿ok? Bueno, vamos a generar un pequeño tester. Vamos a usar nuestras herramientas. Voy a usar el de humo. El de temperatura no lo voy a poder mostrar porque requerimos, como es temperatura fija, tiene que subir arriba de 56 grados. Entonces, es complicado poderlo activar, ¿no? Entonces, nos vamos a ir con el de smog. Vamos a generar aquí. Vamos a ver. Vamos a esperar. Se tiene que llenar, pues, la capsulita que tiene el dispositivo. Aquí estoy teniendo un poco de cuidado porque, pues, la sala donde me encuentro también hay sensores de humo. Ok, vamos a esperar a que tome la cápsula. Si es este el de humo, este es el de smog. Vamos a generar nuestra activación. Alarma de incendio. Alarma de incendio. Si alcanzaron a escuchar, se escucha bastante, bastante fuerte. Entonces, este dispositivo está genial, ¿no? Vamos a... Ah, perdón. Aquí entre otro panel voy a silenciar la alarma. Acuérdense que el sensor de humo normalmente se puede quedar con ciertas partículas. Entonces puede volvernos a dar otra activación. Mucho cuidado con esa parte. Aquí en el apartado de notificaciones, aquí vemos nuestra alarma, nuestro sensor de incendio. Como les menciono, puede ir vinculado a una cámara y podemos visualizar, ¿verdad?, el momento en que tiene algún conflicto. Aquí tengo también mi sensor de monóxido, carbono. Este sí se batalla un poco porque el monóxido normalmente se disipa muy rápido. Entonces voy a tener un poco de cuidado. Vamos a ver si lo logramos porque estas latitas... Acuérdense que cuando es gas, pues normalmente pues ya el lugar se llena muy rápido, ¿no? Entonces... El sensor tiene varias ventilas donde entra este tipo de esencia y genera la activación. Vamos a ver. Parece ser que ya lo va a lograr. Se nos acabó aquí la latita. Vamos a ver si lo logramos. Vamos a esperar que se condense. Estas latas duran un poco, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Como hicimos algunas pruebas, pues va... Fue a lo mejor complicado, ¿no? Vamos a ver si se activa. Generó un tester, pero no se llenó por completo la cápsula. Entonces, bueno, pues aquí fue un poco complicado con este accesorio. Pero, pues ahí les vamos a ir compartiendo, pues, videos, ¿verdad? Les digo, ahorita pues se nos acabó la lata muy rápido, ¿verdad? Entonces, para tener cuidado con eso. Y el de temperatura, pues como les mencionaba, este tiene un pequeño termistor, que en este caso, al momento en que se genera cierta temperatura en el ambiente, en este caso son 56 grados, 57, es cuando nos va a detonar. Entonces, en incendio, pues se utiliza mucho estos tres dispositivos. Les digo, manejamos otras marcas, pero si tienen una X Pro, pues no va a haber ningún problema al utilizar este tipo de productos. Entonces, pues aquí pudimos visualizar también nuestra aplicación para que nos llegue nuestra notificación. Entonces, si se fijan, pues todo es muy, muy simple. Queríamos manejar esa pequeña demostración para que vieran estos nuevos productos. Voy a apagar momentáneamente mi cámara y pues vamos a continuar con la parte final de esta presentación. En este caso, pues traemos un pequeño Kahoot. Hay algunos premios, entonces... Vamos al siguiente punto. ¿Qué tal de nuevo a todos? Nos vamos a pasar a la dinámica que les estuvimos platicando y mencionando, ¿verdad? En la parte de Kahoot. No necesitan descargar la aplicación. Si la quieren usar en el celular, está bien. Si no, realmente también pueden hacerlo a través de la página web, que aquí les voy a estar mostrando
perdón, les voy a pasar al chat la liga. Un momento. Agregan más participantes. Esta dinámica está bien padre, les digo, pues hay premios y pues es algo adicional, ¿no? Aprovechando aquí las fechas, ¿no? De diciembre, pues mucha suerte a todos. Y pues bueno, han entrado aquí 16 personas, tenemos un poquito más de gente, vamos a entrarle. Les digo, pues es como comenta mi compañero, pues no va a haber de lo que vimos en la presentación, pues no es respuesta de todo, ¿verdad? Aquí, pues, ese sería, pues, el punto clave, ¿no? Entonces, aquí, pues, todos estamos en las mismas circunstancias para llevarnos esos premios.
Tenemos 16 participantes. Entonces, vamos a dar 2 minutos más. Y ya con los que estén, si no se agrega, pues ni modo, ¿verdad? Ya perdieron la oportunidad. Un minuto más e iniciamos. Parece que nomás se van a caer estos 16. Pues ahí todos los que están acompañándonos, se les va a ir esa posibilidad, ¿eh? Entraron otros 2, 3, ya tenemos 19, bien. Se nos fue uno. 30 segundos e iniciamos. Muy bien, 5. Pues vamos a iniciar en este momento. Muy atentos ya a las preguntas. Vamos a dar clic en empezar y pues ahí van a empezar a salir. Hay que ir contestando. De igual manera las voy a leer por si alguno tiene problemas ahí con la red, que no se vea o que no se haga la pregunta. La puedan ir escuchando. Entonces, iniciamos. Los teclados de AX Pro soportan usuarios temporales y pues ahí vemos las posibles respuestas. Solamente una respuesta aquí. Muy bien, pues ahí tenemos 5 personas, se la sacaron bien. Sí, sí soportan, se designa a un usuario con una clave de un solo uso. Y esa pues hay que estarla renovando si queremos tenerla. Muy bien, vamos a la que sigue. Y ahí empiezan a sumar puntos. Vamos a ver cómo avanzan. ¿Qué aplicación móvil debe utilizar el usuario final? Y ahí están los logos, ¿eh? No están las... Los nombres, pues también para que nos las sepamos, ¿verdad? Siempre pasa. ¿Cuál aplicación está usando mi usuario? Ah, canijos, no, esa no era. Muy bien, pues aquí la mayoría se la sacó bien. Vamos a ver cómo avanza ahí. Javier sigue en el primer lugar. Y ahí se van moviendo los puntos. Échenle ganas, da la que sigue. ¿Verdadero o falso? El relevador, modelo tal, se puede agregar directamente a la aplicación de High Connect sin un panel. Pues esto es falso, ¿verdad? Necesitamos un panel para poder agregar este relevador. A ver. Y le quitaron el puesto y se va al primer lugar. Vamos, hay que echarle ganas. Siguiente pregunta.
¿Verdadero o falso nuevamente? Con el tag modelo, ¿es posible armar y desarmar un panel de AX Pro? Se la sacaron todos muy bien, exacto. Pues ese es el tag para este panel, ¿verdad? Permanecen los números. Va, siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso solamente? ¿Con el lector tag soporta la función de registro de rondines? Es correcto, sí soporta el registro de rondines, es algo a lo mejor muy sencillo, pero pues podemos, dependiendo del tamaño de que tengamos de la instalación, nos puede funcionar. Siguiente, vamos a ver cómo se movieron y se nos fue uno ahí abajo. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuántos decibeles de potencia tiene la sirena modelo el que estamos viendo en pantalla? Y la respuesta correcta es 110. Se fueron con lo más común, ¿verdad? Que son de 120, que es la cableada, no esta que es la inalámbrica para exterior. Ahí se equivocaban algunos, ¿verdad? Se nos fueron algunos. Vamos a ver cómo se van a mover el podio. Y se regresó Javier, en primer lugar. Está reñido esto, ¿eh? Vamos a ver, siguiente pregunta. ¿Cuántas cámaras IP se pueden agregar al panel DSPWA96M, de 96 zonas? ¿Cuántas cámaras IP soporta? Soporta 4 cámaras IP este modelo. 2 son nomás los de 48. ¿Sabes aquí? Ya, oh, le volvieron a quitar el lugar a Javier. Dice, cerca Gabriel Cepeda. Muy bien, vamos a dar la siguiente pregunta. ¿Cuántas funciones se pueden personalizar en el llavero de AX Pro, el DSPKF1W? ¿Cuántas funciones se pueden personalizar? Muy bien, tenemos 4 botones en ese llavero, pero solamente podemos personalizar por la combinación de los botones hasta 6 funciones. Permanecen ahí, ahí no hubo mucho movimiento, nomás se nos fue el quinto lugar. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la altura máxima de instalación del modelo DSPDP18? HMW, y esa es la imagen que estamos viendo ahí en pantalla.
altura máxima de instalación. Ahora sí que lo que nos dice el spec. Y la altura máxima son 3 metros. Vamos a ver aquí un movimiento. Si regresa Javier, no está ahí, sigue peleando, ¿verdad? No quiere perderse ese premio, no quiere ceder. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Selección múltiple, quiere decir que son varias respuestas, hay que seleccionarlas y darle enviar, ¿eh? ¿Cuál de los siguientes sensores es para detectar humo? Hay que seleccionar las que crean y darle en enviar, porque si nomás lo seleccionan, no van a embandar su respuesta y no la va a tomar en cuenta. Seleccionen los que crean y denle en enviar. Está un poquito más difícil, ¿verdad? Porque pues hay que saber cómo son la imagen de los productos. Pero pues miren, sí se la supieron ahí algunos. Entonces, muy bien. Tenemos 2 modelos de sensores de humo. Y se regresa Gabriel, que tampoco quiere, no le quiere dar el primer lugar a Javier. Vamos a ver, ya estamos a la tercera parte del cuestionario. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Para qué panel es el comunicador de SPM2S entre paréntesis AU? Ahí tenemos los paneles. Un poquito más difícil, ¿verdad? También, ya que necesitamos saber cómo son físicamente los equipos. Es para el panel AX Civil Pro. También muchos se lo sacaron bien. Y avanzamos en el podio. Seguimos ahí en la lucha. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿La sirena de SPS 3001 requiere gabinete para estar en exterior? ¿Verdadero o falso? Esto es falso, ¿verdad? Esta es una de las características principales de nuestro modelo, de nuestra sirena. Ya tiene protección IP65, es decir, ya puede estar en exterior sin necesidad de un gabinete. Y Ricardo está en fire. 3 preguntas seguidas correctas. Ahí se está acercando al tercer lugar y ya le está dando pelea a Javier y a Gabriel. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la altura máxima de instalación del modelo DSPDTT15AMLMW? Es el que estamos viendo ahí en la imagen. Es diferente del que ya pasó, ¿eh? No es la misma pregunta, no es el mismo modelo. Y la respuesta es 1.2 metros. De este modelo es 1.2 metros. Y pues aquí permanece. No hubo mucho movimiento aquí. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué ángulo de detección tiene el modelo DSP-DD12P-EG2W? Que es el PIR. ¿Cuál es su ángulo de detección? ¿85.9? Ahí algunos cayeron en la trampa, ¿verdad? Pero sé que investigar más los productos, conocerlos más, ese es el propósito de esto.
Vamos a ver cómo se mueve el podio. Permanecen los primeros tres lugares, pero ahí vienen Efren y Luis, que quieren pelear por esos primeros lugares. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿El repetidor inalámbrico DSP-R1W es compatible con el panel AX Hybrid Pro? Y ahí tenemos el modelo del panel. ¿Es compatible? Y esa es la imagen del repetidor. Esto es falso, ¿verdad? Este repetidor es para la serie AX Pro solamente. Y muchos se fueron con la finta y dijeron que sí. A ver, y si se acerca Luis, ahí está peleando, ya se acercó al tercer lugar. Qué bárbaro, Luis, qué bárbaro. Vamos, todavía se puede más. Vamos a la mitad del cuestionario. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? ¿El detector de ruptura de cristal DSP-DBG-8EG2W soporta zonas cableadas? ¿Cierto o falso? ¿Verdadero o falso? Esto es verdadero. Entonces, ahí es una solución, ¿verdad? Podemos hacer una integración. Compramos este equipo y además podemos tener un plus ahí con el cliente, ¿verdad? Si tenías una cableada o tener otro tipo de sensor. Y Efren viene de abajo y otra vez se pone ahí en el segundo lugar. Vamos, Luis, ya te desplazaron al cuarto. Javier, te me estás quedando atrás, ya te quedaste lejos de Gabriel. Ánimo, ánimo, todavía se puede. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? ¿El detector de humo DSP-DSMK4 tiene funcionalidad autónoma? ¿Verdadero o falso? Es decir, en otras palabras, ese equipo podemos ponerlo y nos va a alertar sin necesidad de un panel. ¿Tiene SUSIDEL, tiene buzzer, tiene algo ahí para que nos pueda alertar o no? Y esto es falso, ¿verdad? El que tiene funcionalidad autónoma es el terminación bar. Para que lo conozcan ahí, lo apunten. Y aquí ya se nos está despegando Gabriel, él dice, no, yo voy por el primer lugar, y que los demás se queden y peleen el segundo y tercero. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuántas zonas cableadas permite añadir el panel AX Pro con el módulo DSPM1I16O2W? Es decir, este es un módulo para el panel de AX Pro que nos va a permitir agregar zonas cableadas. ¿Cuántas soporta este módulo? Y soporta 16. O sea, el mismo modelo nos lo dice, ¿verdad? PM1 y 16. Input 16. Se nos fue Javier y regresa acá Ricardo al tercer lugar. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el teclado para el panel DSP-HA64LP? Ahí tenemos las imágenes. ¿Cuál de esos teclados es para este panel? Para el panel AX Hybrid Pro. Caso sea la opción amarilla que tenemos.
A ver, regresa Juan, Frenza va al tercero, Javier se nos fue al cuarto, pero Gabriel sigue en el liderato, no lo suelta, no lo suelta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Es posible ver el video del Peer Cam DSP de PC12P EG2W en tiempo real? No es posible, ¿verdad? Esta no es una cámara de video, es una cámara fotográfica que solamente cuando está armado el sistema y se activa nos va a mandar esas fotos en un GIF. Y regresa Javier, ahí está dura la pelea, regresa Luis también. Pero Gabriel sigue en el primero. Nomás quedan 10 preguntas, vamos. ¿Verdadero o falso? ¿Los paneles AX Pro tienen físicamente zonas cableadas? Es decir, el panel ahí físicamente yo puedo llegar y conectarle zonas directamente al panel. Es falso, ¿verdad? No tiene físicamente zonas cableadas. Necesitamos el módulo que salió ahorita en la pregunta anterior. Permanece en los primeros tres lugares, pero ahí se van acercando Efren y ahora Irán también. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué grado de protección tiene el botón de pánico de SPD EBP1 EG2W? Es decir, el pánico portátil. ¿Qué grado de protección tiene? Y seguro más de uno dijo, Ashes, ¿tampoco tenía grado de protección? Pues sí, sí tiene. IP54 es su grado de protección. Otro contendiente ahí peleando por el tercer lugar, Kevin. Ahí viene Kevin. Cuidado ahí con Kevin. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿La sirena modelo de SPS1IW tiene protección para exterior? Y ahí tenemos la imagen de la sirena. Esto es falso, ¿verdad? Este modelo es para interior. Ten cuidado. Lo van a poner en exterior y luego se daña y ya no, ¿verdad? Ya permanece, ya se está ajustando ahí el podio. Siete preguntas más, siete preguntas más. ¿Cuántas zonas inalámbricas soporta el expansor DSP-M1RT-HW? Este es para el panel AX Hybrid Pro. ¿Cuántas zonas inalámbricas soporta este módulo? Hasta 32 zonas soporta. Hay algún movimiento ahí. Salieron Javier y se entraron Kevin y Adrián. Cuidado, cuidado. Nos quedan
6 preguntas. ¿Cuál sería la mejor opción discreta de botón de pánico? Ahí tenemos una imagen, ¿verdad? Ahí, para ese tipo de lugares en los que nos están viendo, ¿cuál sería la opción más discreta para activar un botón de pánico? Ahí está el cajero. Caja 1, 2, 3. Todos los que contestaron lo del rojo, azul, verde, yo pienso que no sabían que teníamos la opción amarilla. Es un botón de pánico de pedal. ¿Para qué? Para que no te vean las manos. Ya desde estando en el pie puedes activarlo. Es la mejor opción ahí. Y Javier y Luis, no quieren ceder, ¿verdad? Y están otra vez por la pelea. Se metió Javier otra vez al tercer lugar. Siguiente pregunta. ¿Qué equipo se puede utilizar para detectar un derrame de agua? Y otra vez tenemos ahí las imágenes de los productos. Hay que conocer los productos. El equipo rojo es el de ruptura de cristal, el azul es el de interruptor de pared y el verde es el de temperatura. Entonces, realmente eso no servía, era el amarillo, ese es el detector de fugas de agua. Y permanecen ahorita los primeros tres. Todas están ahí en la lucha, pero ya Gabriel se me hace que ya se les fue muy lejos, ¿verdad? Y sabe, se va a robar el primero. Vamos a ver, nos quedan 4 preguntas. Selección múltiple. ¿Con qué equipos es compatible la batería de SPA Battery? Igual, hay que seleccionar los productos que crean y darle enviar. Porque si nomás lo seleccionan, no se envía y no tenemos su respuesta. Seleccionen los productos que ustedes crean que es compatible la batería y le dan enviar. Pues el panel y el repetidor, las sirenas no eran, ¿verdad? Vamos a ver cómo se mueve. Y entra Frank, creo que él no había entrado ahí al podio. Entonces, sigue la lucha dura ahí en los primeros, el segundo y tercero. El primero se me hace que ya se les está yendo muy lejos Gabriel. Vamos a la siguiente pregunta, 3 preguntas. Selección múltiple igual. ¿Qué rango de temperatura puede detectar el modelo DSP de TPHEW? Detector de temperatura. ¿Qué rangos puede detectar? Hay que seleccionar las respuestas y darle enviar, no se les olvide. Si nomás la seleccionan, no tenemos su respuesta. Este equipo puede funcionar con un cable adicional que nos permite llegar hasta los menos 35 a los 99, o sin el cable podemos llegar de los menos 10 hasta los 55. Y no hubo movimientos en los primeros 5. Dos preguntas. ¿Cuál de los siguientes modelos es para exterior? Y ahí tenemos las fotos. ¿Cuál podemos poner afuera? Nuevamente un poquito difícil, hay que conocer, ¿verdad? El diseño de los productos para saber qué modelos son.
La respuesta correcta era la opción roja. Es el magnético para exterior. Y vamos a ver, y entra Ricardo al tercer lugar. Última pregunta, aquí se decide todo y está duro ahí, más que nada el segundo y tercer lugar. Así que mucha atención, Ahí va la siguiente pregunta. 3, 2, vámonos. ¿Verdadero o falso? El teclado de SPK1 LTW no permite crear usuarios para el panel. Y qué buena pregunta de cierre. Y fue que se defina todo. Y esto es verdadero, ya que el teclado no permite crear usuarios. Esto es correcto, ¿verdad? No se pueden crear usuarios desde el teclado. Muy bien, pues esa fue la última pregunta. Así que vamos a ver el podio. ¿Cómo quedó? Tercer lugar, Frank GTS. Se queda en tercer lugar. Segundo lugar, Kevin Martínez. Y pues primer lugar, indiscutible me parece a mí, Gabriel Cepeda. Ahí quedó en cuarto Ricardo y en quinto Javier. Empezó muy bien Javier, pero se nos cayó. Entonces, pues ahí ya se nos fue. Muy bien, pues estos son los ganadores. Nos vamos a estar contactando con ellos por medio de los correos que se registraron. Ahí les estaríamos notificando sobre su premio. Espero pues les haya gustado ese tipo de actividad. Vamos a tratar de implementar estas dinámicas en los próximos cursos, webinars que estemos dando. Entonces ahí si igual también si nos quieren poner sus comentarios, qué les pareció, si tienen alguna duda adicional, nos pueden hacer aquí en las preguntas. Con esto prácticamente estamos dando el cierre a este webinar del día de hoy. Nuevamente, ¿verdad? Pues les agradecemos mucho su participación. No sé si quieras agregar algo más, José. Claro, Tocayo, pues agradecerles de antemano el tiempo que se tomaron. Fue un año de retos. Espero que nos haya ido bien a todos. Como siempre, ¿verdad? Nada es perfecto. Viene el siguiente año para corregir, ¿verdad? Tanto de nuestra parte como pues también, ¿verdad? Que se puedan nutrir ustedes un poco más de todo el material que normalmente damos. Espero que les haya gustado, que pasen una feliz Navidad, Año Nuevo, y pues recordarles, ¿verdad? Que seguimos aquí para cualquier duda que tengan. Muchas, muchas gracias ahí por el tiempo y pues nos estaríamos viendo para los próximos webinars o cursos, ¿verdad? Esperemos que el próximo año pues sea mucho mejor que este y pues agradecerles ahí su tiempo. Pues felices fiestas a todos, muchas gracias. Y como dice mi compañero, como dice José Longoria, nos vemos el próximo año con mejores cosas, ¿verdad? Que venga mejor crecimiento, que venga pues puras cosas buenas para todos, ¿verdad? Para sus negocios, para sus familias, que la pasen muy bien. Cuídense mucho y pues ahí estén al pendiente de los próximos cursos, webinars, certificaciones. Estamos a la orden, cualquier duda o pregunta que tengan.